Hola, en este video te voy a enseñar las estaciones del año en inglés. Vamos a empezar primero con las palabras y después en la segunda parte del video nos vamos a concentrar en la pronunciación de cada una de estas palabras. Vamos a empezar con fall. Otoño. Fall. También se dice autumn. Son sinónimos, es la misma, la, significa la misma cosa. Fall. Autumn es otoño. Winter invierno. Spring primavera. Verano o oh, summer. Verano Ahora déjame repetir cada una de estas, repite después de mí. Fall, Autumn, Winter, Spring, Summer. Una vez más, pone atención a la forma en que utilizo mi boca para producir estos, estas palabras. Fall, Autumn. winter spring summer summer spring winter autumn or fall Autumn se utiliza en Estados Unidos, pero esta se utiliza más en Inglaterra. Autumn Aquí se, se utiliza más fall, que es otoño. Fíjate cómo digo, no digo fall. Es posible que tú estés diciendo fall. Ahora me voy a concentrar en la pronunciación de cada una. Y voy a decir algo acerca de los nuevos sonidos, de cómo se escribe y cómo se pronuncia, etc. Fall. Esta A es difícil de pronunciar porque no es fall. Es posible que tú estés diciendo fall, pero es fa, fa. Fa. Tiene como un sonido más de garganta. Fa. Y tiene la um, boca más abierta. En español dirías fa. Y en inglés la ah es ah. Ah. Estoy exagerando. a aw, a a Si ¿Sí ves como eh, tiene un sabor diferente, no estoy diciendo de que vas a exagerar. ¿Verdad? Se, es bastante gracioso el, el saber que... que, este, que Alguien piensa que va a exagerar este sonido, que va a decir fall. La razón por la cual yo estoy exagerando es para hacerte consciente de cómo la diferencia entre las dos pronunciaciones. Esta es una de esas palabras que puedes decir fall, pero sería mejor que practicaras tu pronunciación y que dijeras fall. Asegúrate de decir la L al final de la palabra. Autumn, también nos vamos a concentrar en autumn. Principalmente porque quiero señalar algunas cosas. Primeramente la N es completamente muda. Se escribe así, pero se pronuncia con el sonido de M mm al final. Adam, mm. Otra cosa, la U también es muda. La primera U. Adam. Y esta no es U, no es sonido de U, es um. Es sonido de... Este es un sonido. Es, este es una representación del sonido. Este símbolo es una representación del de sonido que yo utilizo para pronunciar esta palabra la letra u se pronuncia con este sonido y este sonido es a uh, a uh, uh, ram se debería de escribir a uh, ram incluso así se escribe eh, fonéticamente así se escribe estos son los símbolos que representan el sonido de esta palabra te recuerdo que se escribe a uh, ram con la n pero te recuerdo que la n es muda la primera U es, también es muda y, y la U esta tiene el sonido de um, um, um. Autumn. Esto señala de que el inglés a veces se escribe de una forma, pero se pronuncia de otra. Autumn. Asegúrate de estar pronunciando la M al final. Ahora winter. Winter es invierno. Win. Es relativamente fácil de pronunciar. Winter. Al final de la palabra, para que se facilite la pronunciación, asegúrate de estar diciendo er. Winter. Y asegúrate también de producir la N. No digas wim con M. Di Win. N. Winter. Winter. La T es dura. Fuerte. Winter. Er. Ahora vamos con spring. Este es relativamente fácil de pronunciar. Winter. Uh, ahora con Spring. Este es un sonido muy americano. La G al final. La G es el sonido. Mm, mm. Fíjate cómo lo pronuncio. Este es un sonido muy americano. Una vez tenía un estudiante que uh, una maestra de inglés en Brasil que vino a Estados Unidos. Y uh, nos concentramos en la pronunciación de este sonido. Y no me creía, simplemente no creía, no creía que este sonido existía. Ella siempre está, había pronunciado las palabras que terminan con G con el sonido G, G de gato en español. O en, su, en el caso de ella hablaba portugués, no sé qué palabras uh, suenan con la G en portugués, pero en este, estoy poniendo un ejemplo de gato y ella se sorprendió y no me creía, no me creía que simplemente este sonido es un sonido muy americano que el símbolo fonético es este. Mm, mm, y este sonido es mm. ahora todas las palabras que terminan con G se pronuncian así, no, algunas sí se pronuncian con G, G. palabras que se pronuncian con este sonido sería como King alguien famoso el, uh, el activista eh, de los derechos civiles Martin Luther King Martin Luther King el nombre, el apellido King se pronuncia con este sonido, king. Sí, esta es una de esas cosas que solamente estoy señalando. Este sonido no es uno de los sonidos que va a mejorar tu inglés de una forma uh, 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 profunda. En otras palabras, no es algo que de repente no te van a entender si estás diciendo king g", con g. Pero sí, simplemente quiero que seas consciente de que hay una dif diferencia entre la g, el sonido g y el sonido un. Quiero señalarte que este es un sonido que existe en inglés y existe en la palabra king. Fíjate cómo permanece mi boca abierta. Y en la palabra spring. No necesariamente ahorita que estás empezando a aprender inglés porque este es vocabulario básico vas a empezar luego luego a, a pronunciar spring con este sonido porque ese es un sonido avanzado. Simplemente ahorita a este nivel te estoy haciendo consciente de que este es un sonido que existe en inglés. Spring mm, Spring Muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente sonido. El siguiente sonido, perdón, la siguiente palabra es Summer. Summer Tiene dos M's, pero solamente es el sonido de una M. Mm. Su, la otra cosa, el SA es el sonido, lo hemos escuchado anteriormente en este canal y también en este video. SA, A, A es el sonido neutral, es el símbolo este. Y también este ER Er es la misma que en la palabra winter. Er, summer, winter. Déjame regresar. Nomás quiero señalar eso en las últimas dos partes de summer y winter. Quiero regresar a, la, a esta parte, a la U. ¿Dónde hemos visto eso? También en autumn. ¿Te acuerdas? En autumn, en la segunda U, vimos que este sonido se pronunciaba a, uh, a. Uh. Pues aquí también en summer este se pronuncia a uh, a uh, sa summer no si estás diciendo summer pues está consciente de que no se pronuncia summer quieres empezar con summer pero eventualmente caminar hacia sa summer o sea caminar en el sentido de que quieres uh, quieres eh, eh, ahorita estás pronunciando summer pero quieres eventualmente pronunciar summer bueno, ahí tienes las cuatro fall, autumn, que es la misma cosa. Son sinónimos. Winter, spring, summer. Siento de que aquí en spring me faltó decir algo. Spring. Esta spring, la N no se pronuncia porque estás pronunciando el sonido. Mm, spring. Mm, te vas direct, directamente a este sonido. Bueno, eso es lo que se me olvidó, lo que me faltó decir de spring. Pero aquí tienes las cuatro estaciones del año. Tenemos mucha información en la segunda parte porque ese es un canal donde nos vamos a fondo en la pronunciación. Ahorita estás consciente de muchos de estos sonidos, pero regresa a la primera parte de este video para que repases, uh, para que te aprendas el vocabulario de, los, de las cuatro estaciones del año. Si quieres ver más videos como este, hazle clic a cualquiera de estos links o también en la descripción tenemos más videos donde nos concentramos en la pronunciación de las palabras en inglés.